¿Quieres grabar tu podcast o contenido audiovisual en YouTube o Facebook? Pues te cuento que Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para llevar tu esfuerzo creativo a ese punto en donde tú quieres que los demás vean de ti. Se está dando un enfrentamiento muy fuerte en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senado, con el tema de la ley de extinción de dominio, en donde hay una figura que ahora de repente resulta misteriosa. Y estamos hablando del senador Antonio Taveras, quien se ha convertido en el principal defensor de esa ley, a un punto que su defensa llega ya a un nivel visceral. Y otros congresistas, y aquí yo comienzo a revelarle a ustedes quién es Antonio Taveras, porque su origen y su trayectoria tienen que ver directamente con esta postura que él ha asumido en torno a la ley de extinción de dominio. Es un empresario que ciertamente le fue bien en los gobiernos del PLD haciendo negocios con el Estado. Eso no está malo, y no estoy diciendo con esto que Antonio Taveras haya hecho un mal negocio con el Estado, porque tenemos que decir la verdad. Aquí las grandes fortunas, las fortunas de peso, se hacen haciendo negocios con el Estado. Es más, voy más lejos. Aquellos pocos empresarios que tienen millones y millones de pesos fruto de un ejercicio creativo, generando servicios y bienes en la sociedad civil sin depender de una contrata con el Estado, tienen que ser vistos, si existen, como los Jeff Bezos, como los Elon Musk de República Dominicana. Porque aquí nadie se hace rico si no cuenta con un contrato de, o varios, de suplidor del Estado. Las empresas de Antonio Taveras no son la excepción en ese sentido. Ahora bien, ¿qué pasa con Antonio Taveras? Que él nunca llegó a pertenecer a esa élite empresarial. Esa élite a la que sí entró en su momento Manuel Estrella, por ejemplo, por razones que uno no conoce, pero a Antonio Taveras se le mantuvo lejos de ese círculo al cual uno puede presuponer o imaginar que él quería pertenecer. Y esto dicho o revelado es un factor de suma importancia. Porque lo que está haciendo Antonio Taveras con este asunto de la ley de extinción de dominio, dije visceral, porque él está planteando una ejecución retroactiva, algo que todos sabemos que es inconstitucional, y aún así él sigue insistiendo con eso. Señores, Antonio Taveras, y por eso dije lo de la élite empresarial a la cual él no entró, lo que está haciendo es procurarse un espacio de poder en la sociedad que no pudo obtener debido a que la oligarquía dominicana se lo negó. Debido a que Vicini y compañía, Bonetti, Delfino, Rainieri y otras, le dijeron: no, usted no entra aquí. Usted no es uno de los nuestros. Váyase para allá. Ese resentimiento, fruto del rechazo de esa élite, es el combustible que está utilizando Antonio Taveras. Y hay que decir la verdad. Hoy día, en términos políticos, él está alcanzando un posicionamiento que Juan Vicini no tiene. Hoy en día, en términos políticos, Antonio Taveras está alcanzando un ranking que Luis Manuel Bonetti no tiene. Y ahora, irónicamente, esa imagen pública que está obteniendo gracias a temas como ese, utilizando de condón y preservativo la narrativa de la ley de extinción de dominio, entonces esos oligarcas podrán tener mucho más dinero, pero no tienen el peso político de Antonio Taveras actualmente. Y eso es lo que Antonio Taveras está buscando. Por eso se montó en el tema de la ley de extinción de dominio. Ahí está explicado el interés del mismo en ese tema. Es un asunto político.
porque él está emulando, señores, a Luis Abinader. Antonio Taveras está también procurando hacer el crossover de empresario a político. Y si sigue ascendiendo, óigame bien, si sigue ascendiendo Luis Abinader, que tenga cuidado con eso, porque Antonio Taveras, no vamos a ser ingenuos. Eso no es un asunto cívico. Eso es un asunto de juego de poder. Él detectó cuál es el tema en el que necesita encaramarse para posicionarse y le está dando para allá en buen dominicano. En síntesis, Antonio Taveras es el empresario metido a político que le puede dar una gran sorpresa a Luis Abinader. Y en cuanto a ustedes, no se sorprendan si en el 2024 vemos a Antonio Taveras siendo candidato presidencial por alguna coalición de la sociedad civil, porque eso es lo que hay detrás de toda esa perorata en pro de la ley de extinción de dominio. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Superlotedón, Superlotedón. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa Edo? El 2, segundo aniversario de Lotedón. Segundo aniversario. ¿Y otro 2? Esos son 2 millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te sueño. Con Good Super Lotedón. Es que el segundo aniversario de Lotedón trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser Solar, los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. Con este tema de la factura eléctrica, Fernando Peña, en una entrevista que estuvo acá, dice él que hay mecanismos con los cuales el sector empresarial se va a compensar, porque ciertamente había un interés de los empresarios del mundo de la generación para que la factura siguiera fluctuando. Eso iba a representar más ganancias para ellos. Pero hay un tema o una vertiente más bien que no es económica y que obliga a los generadores a hacerse sentir de cara al gobierno. Ojo, que lo interesante de todo esto es que por más que calienten al presidente con la sociedad y con el país, eso no pasa al plano personal. Si Vicini decide apagar, el presidente no se puede enojar. Tiene que entrar en el juego de esa familia y de otros. Miren, señores, el simple hecho de que el presidente reculara con el alza sin stop de la factura eléctrica al momento de escuchar invocar la Plaza de la Bandera afecta la imagen de poder de los empresarios. Porque nunca en República Dominicana un presidente
había desmontado el alza de la factura. Oigan lo que estoy diciendo. En los distintos procesos históricos de acuerdo que se hicieron con el sector privado, tanto en los gobiernos, bueno, en el gobierno de Hipólito Mejía, como en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, una vez implementada una reformulación tarifaria, a eso se le dio para allá. Sí se abordó el tema de un subsidio, pero antes de implementar una factura al alza. Es la primera vez que estamos viendo un presidente recular. Y aquí lo que queda en el imaginario colectivo es que por primera vez la sociedad media hizo que un presidente echara atrás ante las apetencias económicas de sectores empresariales. Puede ser, como dice Fernando Peña, que al final del día se establezcan los mecanismos para que el gobierno, el Estado, le compense ese dinero a los generadores, pero eso lo dice él. Puede ser que sea así. Ahora, yo me estoy fijando en la imagen, en el hecho de que independientemente de que cobren por abajo, lo que queda es que la gente dijo Plaza de la Bandera y Luis Abinader entró en pánico. Y lo hizo afectando los intereses de sus amigos empresarios. Yo mismo no sé si es como dice Fernando Peña. Ahora, lo que yo sí sé es que en el colectivo lo que quedó fue que se le dobló el pulso a los intereses de los empresarios. Y eso, teniendo estos conciencia de que ocurrió precisamente eso, entonces tienen que actuar. ¿Y cómo actúan? Bueno, haciéndole sentir a esa misma sociedad que en un supuesto descontento que tienen, lo que están haciendo es que al presidente le están dando una lección de quién es que manda en el país. ¿Me están comprendiendo ustedes por dónde es que voy? No es un asunto económico, es un asunto de imagen de poder. No podemos quedarnos así porque a menos de que nos paguen, la gente entiende que nos doblaron el pulso. Y eso los puede estimular a que nos afecten otros negocios en el futuro inmediato. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, apagones. Apagones que no son financieros, sino apagones políticos para guardar las formas. ¿Qué les parece? Es un asunto complicado. Es una idea, reconozco, que difícilmente la plantea otro comentarista. Pero con la información que tenemos, nos permitimos arriesgarnos e irnos a pensar fuera del cuadro. Apagones políticos, no financieros. Pero dentro de lo político, tienen que ver con la imagen de poder. Los empresarios conscientes de que la gente entiende que le tumbaron el pulso, se ven motivados a apagarnos entonces con apagones. Para que el presidente, pero sobre todo nosotros entendamos con ese corrientazo de tanda de apagones quiénes son los que en verdad tienen el poder. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren hacer sus aportes para que esto se mantenga en pie. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic y caes directamente en el catálogo de opciones para que hagas tu aporte y nos ayudes a continuar adelante. Es lo preferible, es lo mejor que tú seas nuestro financista. Gracias a toda la gente que ha estado aportando en Patreon, que apuesta y cree en la nueva expresión de la comunicación de República Dominicana. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están con 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales.
Carlos Nogales, Health Coach y terapeuta nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, Health Coach y terapeuta nutricional. Otro tema que está planteando en este caso el senador Antonio Marte. El hombre está hablando del voto obligatorio. Y también me opongo de manera tajante a eso. Primero, porque es injusto cargar a la sociedad con el, digamos, el mal accionar de nuestros políticos. Mucha gente no va a votar porque no se siente representada. Y no se siente representada porque, a su vez, no se siente identificada con la manera en la que actúa quizás el 80% de nuestros políticos. Aunque también siendo autocrítico, debo decir que habrá un 5, un 10 o un 20% de políticos dominicanos que actúa de manera impoluta, de manera prístina. Ah, pero ese porcentaje, que son los pocos, no gozan de la empatía y arrastre de los políticos que terminan siendo señalados como corruptos. Porque esos, me refiero a los corruptos, aunque no comenzaron demostrando o dando indicios de eso, pero sí eran populistas, sí eran demagogos, y en base a eso generaron esa empatía que se tradujo en votos y los colocó en posición de poder. La clase media dominicana también tiene su crítica. Bueno, realmente la sociedad en su conjunto, porque aquí los políticos serios son los que tienen menos arrastre. Pero bueno, la gente no se siente identificada. Si nuestra clase política fuese otra, quizás más pulcra, más de palabra, la gente votaría más o se preocuparía más por ir a votar. Esa es la primera razón. La segunda, Antonio Marte habla de que esto es una medida para contrarrestar la compra de votos. No me queda claro eso, querido senador Antonio Marte, porque así como una persona tiene que mostrar el dedo, ¿no? Quizás esa persona no pueda votar 2 y 3 veces, yo no sé, aunque, ¿por qué no? Porque lo único que tiene que hacer es el dedo, pa, pa, se lava, pa, en fin, el bendito dedo ese, es arcaico y estúpido, pero amén. Pero una persona, aún votando obligatoriamente, puede vender su voto, lo puede comprometer por alguna dádiva económica. Y lo tercero es, vuelvo a lo que no me voy a cansar de decir. Señores, no debemos permitir que el Estado intervenga en las decisiones colectivas básicas, porque eso termina siendo que el Estado se inmiscuya cada vez más en la esfera de lo privado. Pero también lo que he dicho en otras ocasiones, deteriora las relaciones humanas. Cuando el Estado sustituye esa interacción que se da y que hace que fulano y mengano y sutanejo vayan a votar, está deteriorando esa facultad endógena que tenemos a interactuar con el otro y vivir de manera saludable en sociedad. Por eso siempre me voy a oponer a este tipo de cosas. Si ya República Dominicana alcanzó un nivel de madurez social tal en el cual la gente va a votar por convicción, debemos dejar eso así. No procuremos volver atrás con este asunto del voto forzado obligatorio. Antonio Marte puede tener las mejores intenciones del mundo con esta propuesta, pero recordemos lo que dicen por ahí, que de buenas intenciones está minado, trillado, el camino al infierno.